No la conozco, ni sé quién es. Pero yo sí te conozco a ti. Eres la hermana de una mujer que se me fue a la tumba sin haberme vengado de ella. Ya, Zaira, por Dios, deja a esta muchacha. Mira, tú te calles, piojosa. Esto es un asunto entre ella y yo. Como comprenderás, no me cuesta absolutamente nada el hacerte la vida imposible aquí adentro. ¡Ya, Zaira! Te dije que te calles, Leida. Me has entendido bien, ¿verdad? No lo olvides. Te voy a hacer la vida imposible. ¿Tu empleado? Tenía entendido que el señor Junquera era accionista de la platería. Bueno, sí y no. Porque resulta que a los Junquera, cuando el viejo Junquera murió, les dejó algunas acciones, muy pocas, por cierto, ¿eh? Y nosotros, claro está, cuando papá estaba vivo, y luego mamá, Anabela y un servidor, por lástima lo hemos dejado de gerente. Por eso te digo que es un empleado nuestro. No veo en qué pueda afectar ese detalle a la posición de mi defendida. No. La bella no. Porque precisamente a eso vine. A decirte que desistas de toda negociación con Carlos Alberto Junquera. Y nosotros, los Roldán, que somos los familiares directos de Vanessa, te vamos a pagar los honorarios y los gastos que hagan falta. Lo siento mucho, Danilo, pero eso no lo voy a hacer. Carlos Alberto Junquera me buscó, confió en mí. Y yo voy a tratar de sacar a Vanessa. Aunque él no tuviera un centavo. Si no me paga, no me importa. Este caso me va a dar mucho más satisfacción profesional que de dinero. Siento mucho no haberte podido complacer en esta ocasión. Otro día será. Bueno. Soy yo, Carlos Alberto. Hola, Silvana. ¿Cómo te va? ¿Alguna novedad? Una muy extraña. Vino a verme Danilo Roldán, recomendado por su hermana. Entre las cosas que me dijo, es que tú no eres más que un empleado de su empresa, que no tienes con qué pagarme mis honorarios ni los gastos del juicio que tenemos pendiente. ¿Hasta cuándo Danilo dejará de meterse en mi vida? Silvana, yo te aseguro que... En todo caso, si fuera verdad que no tienes con qué pagarme, eso no importa. De todas maneras, defenderé a Vanessa. Y cada instante que pasa, vida mía, en lugar de producirme tristeza, me alegra. Porque siento que los instantes consumidos son los que te acercan más a mí. Duermo con tu retrato junto a mi almohada. Y me hago la ilusión de que eres tú en persona, así lo mío. Como espero tenerte muy pronto junto a mí. Para siempre. Préstame unas revistas, Leida. Otra. Gracias. Qué bueno que no te has ido. ¿A poco todavía estás aquí? Cualquiera diría que estás vigilando de día y de noche. Vine para decirte una vez más que eres un asco de persona. Ahora tu juego va a consistir en crearme problemas en donde quiera. No. Mira, yo no le creo problemas a nadie. ¡Así que deja de sentirte tan importante! Sigues hablando mal de mí. Fuiste con Silvana tratando de desprestigiarme. Eres un desagradecido, Carlos Alberto. Porque precisamente para evitar las murmuraciones, cuando la gente se entere de que estás defendiendo a la asesina de tu hermana con dinero de la empresa, es que hablé con Silvana para ofrecerle el pago por parte de los Roldán. Eso hice por ti. Y eso que soy un asco de persona, según tú. Tú no eres nadie. Ni tienes autoridad para meterte en mis decisiones y mis asuntos personales. No te olvides que Vanessa es prima mía. Y que el aspecto moral hay que cuidarlo. Ay, qué horror.
Sinceramente, a mí no me interesa inmiscuirme en tus problemas ni en tus cosas. Pero en vez de pensar tanto en una mujer que al fin y al cabo no te quiere ni te debe de importar, mejor deberías de velar por los problemas que tienes en tu casa, por tus hermanos y por tu familia. ¿Qué traes en la mano, eh? Una cartita de amor. Amor, tú. No me hagas reír. Ya verás mañana, Vanessa. Ya verás. ¡Muchachas! ¡Muchachas! Esto no puede pasar por alto. Oigan lo que es un ejemplo de lo que es una carta de amor. Y cada instante que pasa, vida mía, en vez de producirme tristeza, me alegra. Porque siento que los instantes consumidos son los que te acercan más a mí. ¡Qué tierno, ¿no? ¡Esa carta es mía! ¡Dámela! ¿Qué es mía esa carta? ¡Que me la dé! ¡Dame la carta! Ya basta, dame mi carta. ¡Que me la des! ¡Dame mi carta! ¡Dame mi carta! ¿Qué te pasa, eh? ¿Por qué estás molestando a Vanessa? No te dejes, no te dejes. No te dejes, dale. ¡Que no se puede pelear! Pues es que Zaira estaba metiéndose bien gacho con la nueva y yo la tuve que defender. ¿Ya vio, Camila, a ver si no se le rompió el tobillo? De veras que Zaira no se mide, ¿eh? Es verdad. Desde ayer Zaira la estaba molestando. Y para rematar, le robó a Vanessa una carta de su prometido. Y se estaba burlando, leyéndola enfrente de todas a grito pelado. Ven conmigo. Esta vez creo que habrá que aplicarte un correctivo. Me las vas a pagar, ya lo verás. ¡Ándale! Con cuidado. Vamos a la enfermería. Despacito. Vas a ver al doctor que tenemos. Ay, es un caramelo. Ay, me trae arrastrando la cobija desde hace un buen tiempo. Ay. Cuidado. Ay, me duele mucho. Ya casi llegas, ya casi llegas. Ay, duele, ¿verdad? Sí. Algún tendón o un esguince. Ay. Que fractura no debe haber. Solo que el doctor no está en este momento. ¿Quiere que lo vaya a buscar? Le voy a avisar para que venga. No, sabe Dios dónde andará metido. Mejor quédense ustedes aquí. Yo voy a ver si lo encuentro. Ya después tendremos que levantar un informe de lo que sucedió. Yo declararé que esta muchacha no tuvo la culpa. Zaira es la terrible. Ella empezó todo. Ojalá y venga el doctor para que veas que yo tengo razón al decir que es un guapetón. Para acabar pronto. Es un cuero. ¡Ahí viene!